En la búsqueda de una experiencia sonora excepcional nos sumergimos en el intrigante mundo de las cajas acústicas. En el siguiente vídeo exploraremos minuciosamente las diferencias entre las cajas económicas y las de precios superiores. Descubriremos el porqué de esas divergencias de costos y nos cuestionaremos si en realidad representan un valor equivalente. ¿Estamos invirtiendo en calidad audible o simplemente en la etiqueta de renombre? La pregunta que surge naturalmente en este punto es, que obtenemos verdaderamente al adquirir cajas acústicas de mayor valor. Quédate hasta el final para descubrir las claves detrás de la inversión en la perfección del sonido. Antes que nada, te extendemos la invitación, si aún no lo has hecho, a suscribirte a nuestro canal. Tu suscripción es de gran ayuda y nos permite seguir creando contenido para compartir contigo. Gracias por tu apoyo. En el vibrante universo de la música, las cajas acústicas se alzan como pilares esenciales para la creación de experiencias sonoras enriquecedoras. Entre las opciones disponibles, las cajas de alta gama destacan no solo por sus exquisitos diseños, sino también por sus precios notoriamente elevados. Pero, ¿se justifica realmente este desembolso financiero? En el mercado nos encontramos con cajas de un valor considerablemente menor, generalmente asociadas a fabricantes menos conocidos o como nos gusta llamarlos, aquellos que no destinan sumas exorbitantes a estrategias de marketing. Al ingresar a una tienda o explorar en línea nos enfrentamos a un abanico de opciones y una amplia gama de precios desconcertantes. Frecuentemente nos inclinamos hacia las marcas más reconocidas, buscando la seguridad de no cometer errores. Sin embargo, es esencial considerar sobre todo, el propósito de la adquisición, el tipo de música que disfrutamos y especialmente donde planeamos ubicar las cajas. Pero antes de abordar estas consideraciones, es crucial comprender a fondo por qué existe una marcada diferencia en sus valores. Por tanto, aquí los motivos que respaldan estos precios, tanto en las opciones más asequibles como en aquellas de rango más elevado. Comencemos destacando lo fundamental, los materiales de construcción. Las cajas acústicas económicas tienden a emplear materiales asequibles como plástico y MDF. Estos materiales cumplen su función proporcionándonos una base aceptable para el desarrollo de la caja. Por otro lado, las cajas acústicas de precios más elevados se erigen sobre la base de materiales premium. Maderas contrachapadas de alta densidad, aleaciones de aluminio y compuestos avanzados no solo mejoran la estética del producto, sino que también reducen resonancias indeseadas proporcionando una plataforma sólida para la reproducción del sonido. Esta diferencia crucial resalta que las cajas más económicas no ofrecen la misma resistencia y rigidez que los materiales utilizados en las cajas de mayor valor. Un aspecto crucial que diferencia a las cajas acústicas radica en la calidad de sus componentes internos siendo la clave para un rendimiento acústico excepcional. Las opciones económicas suelen incorporar conos de altavoces de papel y imanes más pequeños, limitando así su capacidad para reproducir con precisión las sutilezas de la música. En contraste, las cajas de alta gama ostentan conos fabricados con materiales avanzados, como Kevlar o fibra de carbono, y imanes más potentes. Estas características se traducen en una respuesta de frecuencia más amplia y una reproducción de sonido más precisa y detallada, definiendo así el estándar de calidad en el ámbito de las cajas de alta gama. El diseño acústico se convierte en un campo de batalla en sí mismo. Las cajas económicas suelen adoptar diseños más simples y convencionales, aplicados recurrentemente en la mayoría de este tipo de dispositivos. Por otro lado, el arte del diseño acústico alcanza nuevas alturas en las cajas de alta gama. Estas implementan técnicas avanzadas, como cajas selladas, ventiladas o tecnologías patentadas y diseñadas específicamente para lograr una respuesta de frecuencia óptima y una dispersión del sonido precisa. Este enfoque se traduce en una experiencia auditiva que no solo es más rica, sino también más detallada y envolvente, superando las expectativas convencionales. El siguiente punto es uno de los más esenciales en una caja acústica, la respuesta de frecuencia. La respuesta de frecuencia es el lienzo sobre el cual se pinta la experiencia musical. Las cajas económicas, por lo general, presentan limitaciones en este aspecto, afectando la reproducción precisa de graves y agudos. En cambio, las cajas de valores más elevados ofrecen una respuesta de frecuencia equilibrada, capturando cada matiz y proporcionando una experiencia sonora completa. Esto permite la capacidad para reproducir cada matiz musical de manera más óptima. Estos atributos, una respuesta de frecuencia equilibrada junto a la capacidad de crear un sonido envolvente, son características que los amantes de la música y audiófilos aprecian y están dispuestos a pagar. La potencia y la sensibilidad son factores determinantes en la capacidad de las cajas para producir un sonido claro y fuerte. Mientras que las cajas económicas pueden tener potencias nominales más bajas y menor sensibilidad, sus contrapartes de alta gama destacan con potencias superiores y una capacidad para producir un sonido robusto incluso con menor potencia. Las cajas de valores más elevados van añadiendo características adicionales que amplían su versatilidad y mejora la experiencia del usuario. Suelen venir equipadas con diferentes características, como ajustes de ecualización, conexiones biamplificadas y tecnología de cancelación de ruido. Estas características ofrecen un control más refinado sobre el sonido, justificando así el precio asociado. Algo que las opciones económicas a menudo carecen. Otro factor que influye notablemente en los precios es la artesanía y fabricación especializada. La producción de las cajas económicas suele ser automatizada, con la tercerización de algunos o todos sus componentes en muchos casos. Esto genera un menor costo en su fabricación y además, Suelen ensamblarse en plantas fuera de sus sedes centrales. Vale la pena mencionar que este tipo de procesos presenta la desventaja de no poder mantener un contacto físico continuo durante la fabricación. En contraste, la producción de las cajas de alta gama es un acto de artesanía. Se lleva a cabo en su totalidad en instalaciones especializadas, donde se gestiona el desarrollo completo del producto. Esto permite un control constante en todo momento durante la fabricación. La construcción precisa y la mano de obra especializada garantizan la coherencia y la calidad en cada unidad. Muchos de sus componentes, y en algunos casos la totalidad, se realizan a mano. Este nivel de atención al detalle no solo es un sello distintivo, sino también una inversión en la excelencia que se refleja en el precio final. El punto que marca la mayor diferencia es la investigación y desarrollo continuo. La innovación no es un lujo, sino una necesidad imperante. Las empresas detrás de las cajas de alta gama realizan considerables inversiones en investigación y desarrollo. Este constante impulso hacia la mejora y la evolución tecnológica mantiene a estas cajas en la vanguardia del panorama auditivo. Este compromiso con la innovación se refleja directamente en el precio final. Por otro lado, las cajas de valores muy económicos suelen carecer de esta inversión en investigación y desarrollo, ya que optan por utilizar tecnologías existentes en el mercado lo que les permite ofrecer precios notoriamente inferiores. Habiendo revisado todos estos aspectos, podemos remarcar antes de la conclusión que el núcleo de la justificación de los precios reside en la búsqueda constante de una calidad de sonido excepcional. Es el resultado del desarrollo continuo que llevan a cabo estas empresas en su empeño por lograr una calidad de sonido que se destaque. Como conclusión, en última instancia, la elección entre cajas acústicas económicas y de alta gama dependerá de tus necesidades, presupuesto y el nivel de calidad que busques. Mientras que las opciones económicas pueden satisfacer demandas básicas, las cajas de alta gama representan una inversión para los audiófilos que buscan una experiencia sonora sin concesiones. La música es arte y seleccionar las cajas acústicas adecuadas equivale a elegir el lienzo perfecto para una obra maestra sonora. Entre las cajas económicas y las de alta gama, se presenta un amplio abanico de opciones que permiten mejorar la experiencia a medida que avanzamos. Por eso, siempre recomendamos avanzar paso a paso en el mundo del audio. Ir de menos a más es, en nuestra opinión, la mejor manera de disfrutar plenamente de las características y respuestas que nos ofrecen. Aunque existan diferencias evidentes, concebimos el audio de manera similar a la gente que aprecia el mundo del vino. A medida que perfeccionamos nuestro oído, Disfrutamos cada vez más de las sutilezas entre las cajas, al igual que aquellos que mejorando su paladar, aprecian vinos de mayor calidad. Te recordamos nuevamente la importancia de suscribirte a nuestro canal si aún no lo has hecho. Como sabes, esta acción no tiene ningún costo para ti, pero es crucial para que podamos seguir creando y compartiendo estos vídeos. Apreciamos tu participación. Así que déjanos tus comentarios y no olvides darle like si disfrutas de nuestro contenido, gracias por ser parte de nuestra comunidad.